Bueno, mis cabezones, bienvenidos a un nuevo vídeo de Squadmaster para el canal. Y mientras tanto os voy a colocar lo que viene siendo de fondo una Brawl TV, ya que vamos a ir con el sneak peek de lo que viene siendo Squadmaster. Pero como no tengo el sneak peek, es decir, el vídeo oficial, he cogido unas imágenes de un vídeo de Spew y os voy a comentar en el primer sneak peek todo lo que entra de Squadmaster, ¿vale? Todo lo que vamos a tener. Os quiero ir trayendo más información de este juego, pero bueno, como ya os digo, dependiendo de la información que vayan sacando, así iré trayendo yo, ¿vale? Yo espero que os moleste la información. Hay información a lo mejor que sabéis, otras que no, pero quiero en este primer sneak peek de Squadmaster pues traeros la máxima información posible que he podido localizar, ¿no? Más o menos. Bueno, la primera imagen que os la voy colocando por aquí es todos los personajes que vamos a tener en el primer mundo, ¿vale? Este se llama el primer mundo verde, que son los personajes que hay disponibles, que como podéis ver, literalmente, bueno, los personajes son minis, ¿vale? Son bebés, que antes de que nada también los quiero avisar, porque seguramente habrá mucha gente que diga, oye, ¿por qué se ven así? Para que no lo sepa, todos los personajes que estáis viendo son bebés, ¿vale? Literalmente tenemos un mini bárbaro, tenemos un mini duende, tenemos un mini Greg, tenemos un mini Cole, el primo, tenemos a la gallina, tenemos al médico, al Dynamite, tenemos también al montapuercos, tenemos a la bruja, al rey bárbaro, a la reina arquera. Como podéis ver, cada uno tiene una calidad diferente, por lo que podemos ver, la bruja, la reina arquera y el rey bárbaro son épicos. Después supongo que serán especiales y los de amarillo no sé del todo qué es lo que pues serán, la verdad. Bueno, no sé, tío. Bueno, bruja, rey bárbaro y reina arquera son épicos, es lo que sé. Después tenemos los básicos, que vienen a ser bárbaro, duende, Greg, Cole, el primo y gallina, que Greg es el que corta árboles, para que no lo sepa. Y después tenemos a los de amarillo, que la verdad los de amarillo no tengo ni idea qué calidades, ¿vale? Tampoco voy a dar información falsa, simplemente os quiero pues dar la máxima información posible que yo sepa, como ya os digo, del juego, ¿vale? Bueno, chicos, os coloco por aquí lo que viene siendo la segunda imagen, que esta imagen, muchos diréis, a ver, Trix, ¿esto qué es? Cuéntanos, explícanos. Pues mira, os explico, ahora podemos evolucionar. ¿Esto qué es de evolucionar? Pues bueno, hay un sistema de evoluciones que cuando, por ejemplo, tenemos 10 Dynamite, 10 Bárbaros, 10 duendes los podemos evolucionar y adquieren como habilidades, ¿vale? Dependiendo del bebé que tú evoluciones, pues tienes una habilidad o tienes otra, ¿vale? Como ya os digo, el tema de las habilidades, no me sé las habilidades de todos, estaría guapísimo sabérsela, pero cuando pues tengamos el juego, pues seguramente podamos ver las habilidades que tiene cada personaje dentro del juego cada vez que tú lo vas mejorando. Por lo que podemos ver, en la primera evolución, ¿vale? La primera mejora cuestan 10. Supongo que la segunda mejora irá costando más, la tercera igual. Y tenemos hasta 4 mejoras por ahora, ¿vale? Por ahora que sepamos hay 4 mejoras, ¿vale? Que son las que nos dejan ver actualmente. La siguiente cosita, la siguiente información del sneak peek es esta imagen que podemos ver por aquí, que es podemos utilizar furia. Como podéis ver abajo, vale, en la imagen os aparece el icono de la furia, que la podéis usar en cualquier momento, ¿vale? ¿Cómo podéis conseguir furia? Pues en el mapa os van a aparecer como un cacharrito, que es como una furia, que la coges y pues la puedes llevar y la puedes usar en cualquier momento, que esto está bastante bien. También, como podéis ver, tenemos el botoncito de correr, ¿vale? Del zapato, que también va apareciendo por el mapa, rompiendo cajas, etcétera. Y puedes llegar a alcanzar bastantes zapatos o bastantes velocidades en ese joystick. Pues puedes poner bastantes, por así decirlo, habilidades de zapatos, ¿no? Que la verdad que está bastante, pero que bastante bien, sinceramente. La siguiente imagen que tenemos, chicos, es esta de aquí. ¿Qué os comento? Pues esto lo he querido traer porque quería simplemente más o menos que sepáis también las habilidades o cómo causaría el daño los personajes que hay en el campo, ¿no? Que como podéis ver hay un golem, que el golem hace daño en área, ¿vale? El daño en área que está bastante bien, con ello tenéis que tener bastante cuidado, os tenéis que mover, ya que ese daño área os afecta. Ah, bueno, hacer daño en área, si pilláis a todos los personajes dentro de ese campo, les van a hacer bastante daño y la verdad que no molaría. Entonces, quería traer esto para que sepáis que el golem, por ejemplo, pues hace un daño en área bastante grande y hace bastante daño. Aunque, lógicamente, si lo matáis, dependiendo al bicho que matéis, si matáis un golem, un lanzarrocas, etcétera, os va a dar más gemas o menos gemas, o más oro o menos oro, ¿vale? Eso dependiendo de a quién vayáis matando en el campo de batalla, que pues eso lógicamente va a variar bastante. La siguiente imagen que tenéis por aquí es el lanzarrocas, que lo quería traer también, que como podéis ver hay un lanzarrocas ahí que no se ve muy bien, pero bueno, es como he podido pillar la captura de pantalla,
que ese es el rango que tendría el lanzarrocas de área, ¿vale? Este es el daño en área que tendría el lanzarrocas, por lo cual tendréis que tener bastante cuidado y moveros cuando este lanzarrocas os vaya a atacar para, no, para que no os cause un cierto daño en vuestros personajes, ¿vale? Tenéis que tener bastante cuidado en esto y además que hace bastante daño. Aunque no se nota mucho, pero hace bastante daño, así que tenéis que tener bastante, pero que bastante cuidado con el lanzarrocas, porque la verdad que hace bastante daño, ¿vale? La siguiente imagen que tenemos por aquí es que hay misiones diarias, como podéis ver. Yo he visto ese tick ahí arriba, que la verdad me ha llamado bastante la atención. Y como podéis ver, hay misiones diarias dentro del juego. Lógicamente también, como comentaron, había un pase de batalla, pero también tenemos misiones, cosa que está bastante bien. Y pues me ha llamado bastante la atención, lo he querido traer en el sneak peek porque creo que es algo que todo el mundo deberíamos de saber. El hecho de que, oye, haya misiones está bastante bien, ya que te va a llamar muchísimo la atención a la hora de estar jugando. Te va a molar más el hecho de, oh, tú te metes y dices, oye, a ver qué misión tengo hoy, matar a tantos golems. Pues no sé, pues es algo que yo creo que está bastante bien. O hacer en un cierto daño, pues yo creo que al fin y al cabo puede estar bastante bien ese tipo de misión. ¿Vale? Aquí como podéis ver, chicos, tenemos modificadores en las batallas, ¿vale? Cuando tú entras en un campo de batalla te va a aparecer el campo y en el otro lado de la pantalla os va a aparecer una especie de modificador. Hay varios tipos de modificadores que ahora os enseñaré el siguiente modificador que hay. En este caso este es un modificador de árbol gigante. Como podéis ver hay un maldito árbol gigante que es una maldita locura. Matarlo es muy difícil ya que tiene bastante vida, eso hay que decirlo, y también hace bastante daño. Pero una vez que lo mates, es decir una cosa, una vez que lo mates... eres el más rico de toda la maldita partida, ya que te da literalmente una barbaridad de gemas y una barbaridad de oro. Esto no es ninguna broma, así que cuidado con este modificador del árbol gigante, ya que te da bastantes gemas, te da bastantes oro y la verdad que está bastante bien matar a uno. Pero el único problema es que lógicamente te hace mucho daño y tiene muchísima vida, entonces tendrías que tener bastante cuidado con el árbol gigante, así que cuidadito con ello. Por aquí tendremos el otro modificador, que es Turbo Sagogo, que es lo que se aparecen por el mapa, son muchas zapatillas por todas partes. Como ya os digo, estos son modificadores que hay en partidas, ¿vale? Por ahora los que he visto son estos dos. Viene a hacer el del árbol gigante con el modificador de los turbos a gogo. Pero lógicamente esto yo supongo que irán añadiendo como más modificadores. No sé si hay más por ahora. Como ya os digo, me gustaría en el segundo sneak peek, si hay más información, pues os lo traeré. Pero como podéis ver, hay modificadores bastante chulos. Por ahora hemos visto el de turbos a gogo y el de los árboles gigantes, que el de los árboles gigantes me ha molado bastísimo, es de loco. Lo único malo de los árboles gigantes, lógicamente, que pegarte con ellos es un poquito locura. Porque tú imagínate, tú te peleas con el árbol gigante y de repente te aparece alguien. Yo creo que ahí estarías bastante jodido, ya que te puede llegar a matar el otro. Así que cuidadito con estos tipos de modificadores. Chicos, yo espero que os haya molado el vídeo, espero que os haya servido de verdad este primer sneak peek de Squadbuster. Esta información es la que he podido recaudar, ya os digo, yo no tengo el juego, no tengo, por así decirlo, como el juego para traeros el sneak peek, pero igualmente os lo traigo de alguna manera. Así que nada, yo espero que os haya molado el vídeo, espero que os haya servido. Recuerda dejar un pedazo de like si te ha molado, que no cuesta nada y se agradece muchísimo. Y si eres nuevo, te invito a que te suscribas, que de verdad te lo agradecería de corazón y no cuesta nada. Así que nada, chicos, nos vemos en el próximo vídeo para el canal de Brawl Stars o de Squadmaster. ¡Adiós!